Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a reproducir menta, pero de una forma que no es habitual. Lo vamos a hacer en agua, porque no necesariamente necesitamos tierra para que esta hierba aromática se reproduzca. Solo vamos a necesitar un frasco de vidrio o un recipiente, lo que ustedes tengan, y agua. Y además lo vamos a hacer por esqueje. Necesitamos un esqueje de menta, o varios, lo ideal serían varios, para que podamos tener muchas plantitas de menta. Miren, estas son las mentas que yo tengo en mi huerto. Si ustedes pueden observar, van a ver la cantidad de mentas que yo tengo. Miren acá, es impresionante, está todo lleno. Recuerden que la menta, si ustedes no quieren tener tanta cantidad, lo ideal es sembrarlas luego en macetas, porque esta es una planta muy invasora. Ahora lo que vamos a hacer es tomar unos esquejes. Miren, ¿estas vieron que están bien altas? Bueno, yo lo que hago es, voy a tomar más o menos que tengan más de 10 centímetros y las voy a cortar acá, miren, debajo de estas hojitas. Ahí donde tengo el nudo, corto una. ¿Ven? Y voy a cortar unas más. Porque así podemos tener varias, ¿sí? Sacamos varios esquejes. Miren, tomo así para no perder esta plantita. Esta vuelve a crecer. Entonces, tomo así. Levanto las hojitas. Debajo del nudo, corto acá. Acá tengo otra. ¿Ven? Una más. Porque así podemos hacer varias, ¿sí? Ustedes pueden hacer varias reproducciones y es ideal también para regalar, ¿sí? Yo estoy preparando una maceta también para regalársela a mi hermano Jordan. ¿Para qué utilizamos en la Argentina habitualmente, aparte de los postres, de preparaciones en la cocina, para ricas comidas? Nosotros, los argentinos, yo, principalmente, a mí me encanta usarla en el mate. Aromatizo el mate con menta, porque le da una frescura increíble. Bueno, algunos me van a decir, al mate no se le agrega nada. Algunos compatriotas míos van a decir eso. Pero a mí me encanta con menta. Miren, les quiero mostrar otra curiosidad de acá, de mi jardín. Miren, esta menta creció en el piso. El material, ahí salió. Tengo toda esta planta y podemos ver que, les quiero mostrar que naturalmente la menta se reproduce por estolones. Miren, esto es el estolón. ¿Vieron cómo la frutilla que se reproduce por los estolones y esto se va introduciendo en la tierra y vuelven a crecer nuevas plantas? Bueno, miren acá. Acá tienen el estolón con todas las nuevas plantas de menta. Pero vieron, la menta no necesita mucho cuidado y nace en muchos lugares, como en este caso en el cemento. ¿Vieron? Por acá, acá tengo un cantero y ahí, por un poquitito de tierra que habrá quedado ahí, cayó alguna semillita cuando florece la menta y acá ya tengo otra planta. A los esquejes, lo que tenemos que hacer es sacarle así con la mano las hojitas que tenemos en la parte inferior. Le vamos a sacar más o menos unos 4 centímetros. ¿Ven? Todas estas se las vamos a sacar así. Ahí. ¿Ven? Así la tenemos que dejar. ¿Ven? Esta también se la vamos a sacar. Ahí. Y ya la tenemos lista. Esto para los mates, para hacerse un té. Vieron que el té de menta tiene muchas propiedades, ¿no? Es antiinflamatorio, es para el dolor de garganta, para el dolor de cabeza. Muchas propiedades. Así que esto lo guardamos. Les muestro acá que tengo un frasquito con agua. Y ahora lo colocamos de esta manera. ¿Ven?
Y así hacemos con todos. Vamos a hacer otra más acá. Le vamos sacando las hojitas. Siempre tienen que sacar las hojitas de la parte inferior, porque acá es donde va a empezar a crecer las raíces. Bueno, ahora ustedes me van a preguntar, ¿cuánto vamos a tardar aproximadamente en tener las raíces? Ya en 7 días ustedes van a empezar a ver las raíces. Y yo les voy a mostrar otros esquejes que yo puse hace 15 días para que vean qué es lo que sucedió. Termino con este y lo colocamos acá. ¿Ven? De esta manera nuestra menta va a crecer en agua y va a formar las raíces. Acá ya tenemos los esquejes preparados y ahora les voy a mostrar el que tengo hace 15 días. Miren. Miren la altura que ya tomó esta menta. Y lo ideal es que ustedes puedan observar las nuevas plantas. Miren, miren, yo se los voy a ir dando vuelta. Miren acá. Miren las raíces que tienen. ¿Ven? Y estas que están acá son nuevas plantas. Miren todas las nuevas plantas que crecieron de cada uno de los esquejes. La verdad que es muy rápido el proceso. Fíjense que en 15 días, miren todas las plantitas nuevas que tienen. Acá pueden observar también las nuevas hojas. ¿Ven? Yo lo voy a tratar de levantar porque yo quiero que ustedes vean qué es lo que pasó, qué es lo que sucedió. Miren, miren, miren lo que es esto. Miren las plantitas nuevas. Y acá pueden ver las raíces. A ver si se ven bien las raíces. Miren, miren todas las raíces que tenemos. Y todas las nuevas plantas. Todas las nuevas mentas. Ustedes pueden dejarlo un tiempo más, hasta 20 días, si quieren lo pueden dejar. Y después lo que pueden hacer es ya pasarlo a maceta. Si ustedes quieren a maceta, si tienen un lugar más grande, como una especie de cantero o de huerta. Recuerden también que la menta es muy buena para alejar a los insectos. Por eso a mí me encanta tenerla en la huerta, porque así me protegen mis otras plantas. Mis pimientos, los tomates, los zapallos. ¿Vieron que yo les mostré al principio que en la huerta tengo muchísima de esta planta aromática que es muy buena y beneficiosa para nuestras otras plantas también? ¿Dónde debemos tener el frasco? Lo ideal, lo que yo les aconsejo, es que lo tengan en la cocina, cerca de la ventana, que entre una fuente de luz. ¿Y además para qué? Porque ustedes mientras van cocinando necesitan las hojitas de menta para alguna preparación y ya las tienen ahí, súper frescas. Ahora les quiero mostrar que acá hay varios esquejes que yo ya trasplanté, pero les quería mostrar qué es lo que me sucedió. Hubo varios días de lluvia y luego un sol intenso, entonces me quemaron algunas hojitas, pero cuando ustedes lo coloquen en la maceta, lo que tienen que tener en cuenta es que siempre tiene que estar en la tierra húmeda, ¿sí? Y después lo pueden poner al sol algunas horas, si es en maceta, y luego algunas horas de sombra o media sombra, ¿sí? Bueno, estas hojitas no pasa nada, las vamos sacando, ¿sí? Las que están feitas las sacamos y listo. Y también cuando hacemos el trasplante, a veces no van a tirar los esquejes si ven que no toman fuerza rápido, ¿sí? Déjenlas unos días y ustedes van a ver qué fuerza va a tomar esta planta de menta. ¡Qué aroma tiene esta menta! Súper deliciosa para hacer diferentes preparados en la cocina. Y yo ahora me voy a tomar unos ricos mates con menta. Así que si les gustó el video de cómo reproducir la menta en agua, regálenos un me gusta y no se olviden de hacer clic en la campanita y suscribirse a nuestro canal Sadia Magic Art y seguirnos también en Instagram con el mismo nombre. Ahora sí, me despido y como siempre les decimos, ¡hasta luego, amigos!